Bienvenidos amantes de la cocina, soy Olga Mariana y esto es La Revancha. Acompáñenme a través de este show culinario donde las chispas y el fuego saltarán de la estufa para dar paso a una contienda entre participantes que seguramente ya conoces. Hoy están con nosotros Gabriela Goldsmith y Alex Rucchini. Bienvenidos de nuevo a la cocina. ¿Cómo se sienten? El siguiente aplauso es para ustedes. Ay, bien emocionados, yo creo, Alex. La adrenalina nuevamente en pleno apogeo y reviviendo muchas cosas y listos para lo que venga el día de hoy. Yo te veo muy concentrado, Rucchini. Me tengo que reivindicar, Dembo por ti, Démosle la bienvenida a nuestro queridísimo Ismael Xu, el chino, con mucho cariño. Muchas gracias, Olguita. ¿Cómo estás? Seguramente un paladar bastante difícil de conquistar. Bueno, yo creo que como que en cada cocinada a las que estamos acostumbrados, lo principal es que se tienen que divertir. Cada uno trabajará en su estación para preparar una deliciosa carlota de limón, perfecta para esta época de calor, ¿no creen? ¡Qué rico! ¡Qué rico y qué emoción! Pero esperen un segundo porque también queremos que pongan a prueba su imaginación culinaria, así que tendrán que elegir un diferenciador que le otorgue una personalidad única a cada uno de sus platillos. Tienen tan solo 30 segundos para tomar esta decisión. ¿Listos? ¡Corre tiempo! ¡Vayan a elegir su ingrediente! ¡Corran, corran! Chicos, bienvenidos. Aquí tenemos una gran variedad de cosas que pueden usar para su carlota. Yo voy con las blueberries. Y antes de que Alex se le antoje. ¿Están listos para vivir una verdadera batalla de sabores? ¡Que comience la competencia entre Gabriela Goldsmith y Alex! ¡Venga, venga! ¿Qué onda? Te voy a confiar como en la escuela. No, pero ya está así. En punto, a su punto. Respira, Alex. Exacto. Nervios, pero bueno. Emoción. ¿Cómo vas? Bien, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Cuéntame tu secreto. Pero no de la cocina. Ah. Gaby, ¿cómo vas? Mira, te traigo una sorpresa al chino para que le preguntes cualquier duda que tengas. Gracias. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Tengo planeado poner una galleta al fondo de cada uno de los vasos. ¿Y cuál va a ser el secreto de tu carlota? Pues el secreto está en las leches. Okay. Cuéntanos un poquito. Así, la Carnation Clavel y la lechera. Muy bien. Que sin duda, bueno, pues le dan la cremosidad, le dan y ese dulzor. El sabor, el dulzor, ese tan exquisito. Te deseo mucho éxito y estamos emocionados por probar tu platillo. Vamos a ver con qué nos vas a sorprender. Y llegamos a tu estación. De entrada, los dos ingredientes estelares ya le dan la dulzura, la Carnation Clavel y la lechera. Le quiero agregar un toque de ralladura de naranja. Igual que un poquito de jugo de naranja en el jugo de limón. Voy a poner, yo creo que este tipo de retos se trata de experimentar. Adelante, Rucchini. Gracias, gracias, mille. Ahora sí que comience la explosión de sabores. Vamos con los dulces, vamos con Carnation Clavel. Y con la lechera, qué rico, cremoso, dulce. Chicos, les quedan tan solo 3 minutos y tómense el tiempo para emplatar 3 minutos para terminar la receta. Chino, poco tiempo. Sí, no olviden la limpieza. Vamos, vamos, vamos. Con mucho cuidado para no ensuciar las superficies. Ahora vamos a ponerle otra capa. Y rellenamos nuevamente alrededor con esta para que no se mueva. Vamos a poner la frambuesa. La primera capa es obviamente de la mezcla de la Carnation Clavel con la lechera. Ya se me antojó coco, que le va a dar un sabor explosivo. Le pongo blueberries, que es la frescura de las blueberries. Un poquito de ralladura y listo. ¡Voilà! ¡Listo! En este momento se les ha acabado el tiempo, manos arriba, ningún movimiento más. Han terminado con su receta y chino. Llegó el momento de tu veredicto, por favor, pasa a probar cada una de esas carlotas. Vamos a ver qué tal están.
Y bueno, llegó el momento que todos estábamos esperando, mi parte favorita, que es degustar. Tenemos los dos platillos ya listos y vamos a empezar contigo, mi querido Luchini. ¿Te parece bien? Sí, por favor, cuéntame qué tenemos aquí. Como te dije, ya no le quise incorporar ningún elemento dulce, sino la combinación de sabores más aciditos, explosión del coco, de la vainilla, de la blueberry y la ralladura de naranja con limón. Todo se siente perfectamente, la ralladura de limón, la de naranja, el coco, el blueberry. Pero te voy a dar un comentario que a mí me gusta mucho. La cremosidad y la textura, el dulzor, están justo en el punto. La consistencia, te decía algo, inigualable. Entonces, bastante bien. Con tu Carlota, te felicito. Es una de un segundo bocado. Eso. Pudimos mejorar un poquito en la presentación. Ok. Único comentario. Bien. Ahora sí, mi querida Gaby, es tu turno. Déjame felicitarte porque de entrada la presentación te puedo decir que está muy bonita. Gracias. Ahora es momento de que me digas cómo fue que lo preparaste. Claro, es una torre en donde estoy alternando capas. Primero de galleta María con galleta María triturada. Después viene la crema con Carnation Clavel, okay, con la lechera. Y galleta de chocolate también para que le dé un toque. Creo que fue una gran idea lo que acabas de hacer aquí con la frambuesa. El punto de dulce están donde deben de estar porque usaste ingredientes bastante buenos. Ahora creo que se queda en mí la decisión y vamos a ver quién gana. En este tipo de competencias solo puede haber un solo ganador. Y la persona que se lleva la victoria este día es... ¡querido Luchini! ¡Bravo, bravo! Luchini, felicidades. Gaby, hiciste un gran trabajo, pero al final del día creo que hubo un diferenciador ahí que fue el coco, que creo que le aportó un poquito más a la Carlota de mi querido Luchini, pero déjame decirte que no te quedaste para nada atrás y en esta ocasión fue mi querido Luchini. Muchas felicidades. Gracias. Alejandro Luquita, pasa de este lado, por favor, y déjame felicitarte por ser el ganador de nuestra primer revancha. ¿Qué te pareció este reto? Divertidísimo, dulce, cremoso, consistente. ¿Qué crees que hizo la diferencia en tu receta? Yo creo que el no meterle más dulce, porque los dos ingredientes principales son, ya le dan la dulzura y la cremosidad y la consistencia. Y como dije, nada más la frescura del blueberry, la explosividad del coco y la ralladura de naranja con limón, creo que ahí fue. Yo estoy esperando mucho este momento. ¿Me dejas probar la receta que hiciste? Bajo tu propio riesgo, sí. Por favor, ¿fuiste el ganador? ¡Tanto! Ya veo por qué te llevaste el reto. Y no se pierdan nuestro siguiente episodio en recetasnestle.com.mx para que sepan contra quién se enfrentará Alejandro Luchini. ¿A quién? ¡La revancha!